Bueno, entonces Cecilia, después de la batalla de 1812, ¿qué es lo que pasa con Belgrano? ¿A dónde se va? ¿Qué es lo Bueno, que hace? Belgrano continúa las campañas en el norte, va hacia Salta, donde está el otro gran triunfo que tiene el ejército revolucionario en la batalla de Salta de 1813, en febrero, y de ahí, con todo este, digamos, fervor patriótico y de que las tropas les estaba yendo bien, continúan la campaña hacia el Alto Perú. Y ahí, bueno, vienen las dos derrotas muy tremendas que tiene el ejército en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, en donde ya efectivamente se comprueba, o Belgrano comprueba, que por el norte no se puede continuar, digamos, esta situación. Y entonces, bueno, ver de continuarlo con otra estrategia, y él decide hacer un paso al costado del ejército del norte y dejarle el mando a San Martín. Entonces ya pasamos a 1816, toda la previa de la Declaración de la Independencia. ¿Cuál es el papel de, primero, dónde estamos y cuál es el papel de Belgrano en esta segunda etapa en Tucumán? Bueno, como podrán ver, este es el salón donde se declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica el 9 de julio de 1816. Esto es lo único original que queda de la casa que hoy alberga este salón, que todos la conocemos como Casa Histórica de la Independencia o Casa de Tucumán, ¿sí? La importancia que tuvo Belgrano en 1816 en este espacio es que, luego que habíamos visto esto de que él deja el mando de las tropas revolucionarias, es enviado hacia Europa para ver de cuál es la situación allá y de negociar alguna cuestión, digamos, política para el territorio, ¿no? Cuando él vuelve de Europa, viene directamente hacia Tucumán, sabiendo que el Congreso estaba sesionando desde el 24 de marzo de 1816. Cuando Belgrano llega acá, hay una reunión secreta en 1816, el 6 de julio, en donde Belgrano les dice a todos los diputados que entendía la situación apremiante de la economía y de la guerra, pero de algún modo acelera o pide que se acelere la declaración de independencia por el peligro que significaba la vuelta del rey Fernando VII al trono, ¿no? Belgrano viene como un invitado con un peso político muy importante, con un peso militar específico también muy importante. Belgrano es muy reconocido por la gente. De hecho, el tiempo que después va a vivir en Tucumán, después de la declaración de independencia, la gente muchas veces le consultaba más a él que al propio gobernador, y muchas de los consejos que daba Belgrano muchas veces eran más oídos que el de otros políticos, ¿no? Cuando hablamos de la gente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De comerciante, de todo lo que se nos ocurre? En ese momento estamos hablando de todos los grupos, ¿sí?, sociales, porque no dejemos de lado que quienes lo acompañan codo a codo son los sectores populares o la plebe o como le queramos llamar nosotros, que son los que hacen la guerra junto con él. Y Belgrano tiene mucha humanidad hacia las tropas, ¿no? Todos los premios y condecoraciones que a él le van a querer otorgar, él siempre rechaza que sean solo para él si no hay una distribución equitativa, ¿no?